se le va a hacer la denuncia penal correspondiente por las actuaciones que se han iniciado por parte de la policía. Bien, ¿quién está presentando esta denuncia? El Ministerio de Seguridad siempre tiene a cargo las denuncias penales cuando toma conocimiento de un hecho que puede ser competencia del fiscal de turno. Así que hemos dejado las actuaciones al fiscal de turno. ¿Y Fiscalía va a evaluar si es penal o si corresponde al Departamento Contravencional? Exactamente. Fiscalía tiene que hacer mérito de toda la documentación que se le presentó y verá si imputa o no a la persona por algún tipo legal. ¿Cuál sería la figura? Son varias las figuras que se puede aplicar, pero una de las que es más común sería la conducción peligrosa, que está tipificada en el código, como también, por ejemplo, algún tipo de delito eventual que se podría llegar a configurar. ¿Se puede saber aproximadamente los años o la pena en caso de...? La conducción peligrosa es, creo, de 6 meses a 3 años, y bueno, y los tipos delictivos que se podrían ver es una tentativa de homicidio, pero bueno, hay que ver justamente la prueba, la intención, hay que probarlo, y bueno, eso ya está a cargo de la Fiscalía y ya tendrá que verlo ella.